Creo que en la venta, sí, que pasaban el accidente, la caída, vos dijiste, no puedo ver. Yo no ver lo esto. Puedo ver, no, porque saber que esa persona se está golpeando, justamente el golpe que tiempo después le va a causar la muerte, es como tremendo, duro, digamos. Duro. Es muy duro, es muy duro de ver, es muy feo lo que en le un teatro, sucedió. Hermoso teatro. En el Teatro Mercedes Sosa, mucho. Que es un teatro divino, la gente que lo tiene también es gente divina. Tiene una fosa que era para, claro, que es para músicos y no tenía la red, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Claro. Yo trabajé sin la red muchas yo veces, también, con todas las revistas que yo también. Y hace poco volví a trabajar y está la red. Está la red. Sí, pero nunca dejó de la red se le llama, estar abierto el teatro. Es el escenario, generalmente tienen una fosa que van los músicos, donde vos, si no tenés una contención, te puedes caer ahí. Y generalmente lo tienen los teatros muy antiguos, que sí, tenían, claro, la orquesta abajo. Claro. Y bueno, y Sergio, evidentemente, o no lo vio, lo cegaron las luces o lo que fuera. No estaba marcado. Y no estaba marcado. Pero tiene que estar en flujo, ¿no? Es una causa frenada, esa es la palabra. Es tremendo. Vamos a hablar con Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis. Bárbara, gracias por estar. Un beso enorme. Hola, Carmen. No, gracias a ustedes. ¿Cómo Hola, están? Querida. Yo estoy Muchas unida gracias. A tu familia a través de tu tía. Nora, la quiero mucho. Hablamos siempre, siempre, siempre. Y y cuando habla de Sergio, se pone a llorar. La verdad que se lo extraña un montonazo a tu papá, la verdad. Sí, sí, sí. Todos. Para todos es... Bueno, como decían, ¿no? También el hecho de que no se cierre la causa lo hace como mucho más difícil todo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Que la causa está frenada? Contame. Además, pasan los años y eso es lo que ustedes querían, apurarse antes que se cumpla una determinada fecha, porque después queda en la nada. ¿Qué pasa? Sí, en realidad, mira, esta semana justo tuvimos una noticia bastante, bastante desalentadora, porque la causa, bueno, a los cinco años prescribe, el 11 de marzo se cumplen 5 años de la caída de mi papá en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Y nos, bueno, el fiscal que está a cargo de la causa, Fernando Blano, es el quinto fiscal que pasa por la causa. Y por medio de los abogados, que el estudio de abogados que tenemos en Tucumán, en conjunto con Diego Colombo, que es el abogado que tenemos acá en Buenos Aires, que nos representa, nos dijeron que este mes definían por si se elevaba la causa a juicio oral o si efectivamente o sea, como que hay una posibilidad de que lo puedan sobreseer a Raúl Armisen, que era y es el director del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Que después de 5 años caduca, cual, entonces, sí, el tema. Prescribe. Prescribe. ¿Y por qué se llega al límite de la prescripción? ¿Por qué ya? Porque en realidad nunca, o sea, algo que es lo que nosotros venimos contando, algo hizo que la causa nunca avance, que creemos que es un freno político. Un freno político. Raúl Armisen, en su momento, que es el director del teatro, y ahora lo volvieron a nombrar como director del Teatro Mercedes Sosa, fue elegido por el gobernador de Tucumán en ese momento, Mansur, y con este nuevo cambio de gobierno que tuvieron en Tucumán también lo volvieron a elegir, ¿no? Que como funcionario público tampoco en su momento, cuando mi papá todavía estaba internado, se negó a declarar. Y al día de hoy no conseguimos, después del cambio de carátula por homicidio, que lo citen a declarar. Entonces, si esta noticia es así como nos dicen, si lo sobreseen de la causa queda en la nada. Y lo que estamos pidiendo, y juntamente con una persona que se me presentó en el camino y que me está dando una mano muy grande, que es Juan Carlos Pallarol, sí, vamos a escribir una carta. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Vos pedís justicia. En realidad lo que necesitamos es que... Lo que necesitamos es que primero que se lo cite a declarar a Raúl Armisen, y lo que queremos, o sea, lo que pedimos es que, obviamente, que no se sobresea a esta persona hasta que no se esclarezcan los hechos. Si la persona ni siquiera se presentó a declarar, además siendo un funcionario público, entendemos que no tenemos ni siquiera eso, ¿no? La declaración de la persona no que... No se investigó. Que supuestamente ¿Puede tenía que hacer las ¿Puede cosas no bien. Presentarse una persona? ¿Negarse a declarar? Eso es lo que no entiendo y es una vergüenza lo que estás contando la justicia. Porque en el caso que no haya delito, vamos a suponer, igual lo estamos viendo, tiene que haber una resolución que lo diga. Claro. Están esperando que se archive y que no se investigue. Tal cual. Porque en realidad en su momento, cuando se negó a declarar, la causa estaba por lesiones graves porque mi papá todavía estaba con vida. Claro. Y una vez que la carátula cambió a homicidio, nunca se lo volvió a citar. Entonces es la parte que nosotros no entendemos no y en donde consideramos que siquiera la causa está, claro, está ¿Y, totalmente ¿Y qué frenada, se hace ante sí. esta impunidad? Porque lo que estás contando, me imagino que te da una impotencia tremenda.
Bueno, sí, lógico, esta semana en realidad lo que estuvimos viendo con los abogados es efectivamente viajar nuevamente a Tucumán, cosa que hemos hecho cantidad de veces y tampoco se nos ha escuchado. Y esto, ¿no?, que vamos a presentar junto con Juan Carlos, que gentilmente me ofreció su ayuda, una carta al gobernador directo, claro, de Tucumán, como para que alguien tome, qué sé yo, tome rienda sobre algo que en realidad nosotros no deberíamos pedirlo, pero la realidad es que sigue pasando el tiempo y todos sabemos, Bárbara, que ahora empieza la feria judicial, o sea, sí. Para que la gente sepa, porque hablaste antes en tu primera apreciación, dijiste freno político, el teatro, para que la gente se ubique, ¿no? Esto no es en contra del teatro. ¿Está dirigido o manejado por el gobierno de Tucumán? ¿Es independiente? ¿Son dueños particulares, privados? No, el teatro depende de la gobernación de Tucumán. El día que mi papá estaba dando el show, el 11 de marzo, era un show que se presentaba para la gente de sanidad de, claro, de Tucumán, por eso también lo atendieron tan rápido. Pero depende de la gobernación de Tucumán y la persona que está y estaba a cargo del teatro está nombrada por el mismo gobernador. Y te hago una pregunta, claro, ¿hubo, por más que no haya avanzado la causa y todo, hubo peritajes, hubo leyes que no se cumplieron, normas del teatro? Porque en un momento, y esto perdóname, pero debe ser muy doloroso también, hasta en algún momento trataban de responsabilizar a tu papá que se había cegado por las luces o que no había hecho una recorrida previa antes de la función. O que se había mareado o cayó desmayado, muchas cosas se hablaron. Sí, por un lado, está en el expediente que la pasarela por donde papá caminó antes de caer no estaba habilitada, eso está en el expediente y está comprobado. De hecho, Raúl Armisén, cuando sucedió la caída de mi papá, salió a decir que en realidad tenían las tablas, tenían las maderas porque esa fosa la iban a cerrar y por una cuestión burocrática de municipalidad, etcétera, no se había hecho todavía. Pero en realidad si estaba pensado cerrarlas porque no tenía que estar así, o sea que el teatro no estaba habilitado para funcionar de esa manera con ese foso descubierto. Y por otro lado, sí, se lo trató, en realidad se habló de todo y se dijeron un montón de cosas para culpar a la víctima, como se hacen en los casos cuando, claro, alguien, qué sé yo, no muy argentino, tiene como, Bárbara, muy argentino. Fue el primer, te quiero hacer esta pregunta, que yo no sé, capaz que los chicos saben, la primera persona que se cae en esa fosa, no, en ese teatro... Hubieron dos episodios anteriores que los contaron ellas mismas, un bailarín de Panam y un bailarín de la Dispósito. Exacto. Que también habían caído al mismo foso con la suerte. Salieron a contarlo, sumo información a lo que dice ahora, en el momento en el que Sergio todavía estaba con vida internado, salió a contarlo Laura Franco Panam, lo contó enseguida, y también Lali lo contó. Habían sido caídas menores, creo que en una de las dos ocasiones, vos me corregirás, fue durante un ensayo. No son caídas menores, son caídas. Caídas menores, en este sentido, atletas, bailarines que estaban ensayando un acorio y se les termina el piso, digamos, y caen parados. Cayeron parados, no fueron de gravedad. Claro, que no pero hubo salieron, lesiones graves. No, y salieron a contarlo enseguida, Bárbara. Eso fue importantísimo. Aunque no haya sumado, digo, como apoyo a tu papá y a lo grande que fue y que nos dio a todos nosotros tantas alegrías, salieron enseguida a contarlo que esto no era la primera vez que pasaba. ¿Y eso no se incluye en la causa? ¿No se puede incluir? Sí, tal cual. Y el bailarín de Panamá en realidad estuvo internado, tuvo fracturas. No fue así tan leve como se cuenta, tan leve. Solo que, bueno, eran chicos mucho más jóvenes, eran acróbatas. Y tuvieron otra suerte que tuvo mi papá. Pero ahora no se entiende cómo no toman medidas a partir de que pasa una vez, la primera vez. ¿Cómo después no toman medidas para que esto no vuelva a suceder? En otro sentido. Eso es lo que no se entiende también. Bueno, es lo mismo que nosotros venimos reclamando, ¿no? Se supone que si vos estuvieron hasta el tiempo y estos antecedentes como para cerrar ese foso y tampoco lo hicieron. Y de hecho, después en todo momento se siguieron manejando igual, porque el teatro en ningún momento cerró y siguió funcionando durante un montón de meses más. Totalmente, sigue funcionando. Con el foso también, pero siguió funcionando hasta fin de año con el foso descubierto. Entonces... Ahí es donde nosotros creemos que hay una impunidad o alguien que cubre. Voy a decir algo y corregime si lo estoy diciendo mal. Porque Santiago estaba internado al lado de la habitación de tu papá. Sí. Sabes eso, yo me encontraba
con tu mamá, creo que con tu mamá. Con mi mamá. Y el médico nos felicitaba, dice, las únicas dos ex mujeres que vienen todos los días a ver a... Y es verdad, estábamos, nos encontrábamos las dos y nos sentábamos afuera a charlar un poco. La caída de tu papá fue de costado, tenía roto un brazo, un hombro, el omóplato y la cabeza, él cayó de costado, ¿es así? Me pone la piel gallina. Sí, cayó con el lado izquierdo y la parte más afectada fue el lado izquierdo, sí. Sí, lamentablemente. Bueno, espero que... Estamos para ayudarte todo el tiempo. Claro que sí. Por eso yo le dije a mi producción, llámenla, si puede estar, no sé, Carlos, los hermanos o alguna hija, alguien que pueda hablar para ver cómo sigue la causa. Cuando yo leo acá en la rutina una causa frenada, me parte el corazón. Esperemos que esto... llega a buen fin, que es justicia. Estamos pidiendo justicia divina, existe, tal cual. Nosotros, pero la justicia. Nosotros creemos que este fin de año tiene que haber una respuesta favorable, que ¿no? Así que esperamos eso. Gracias. Y accidente es todo lo que sale fortuito. Esto no fue un accidente, esto se podría haber evitado. Totalmente. Claro, no fue un accidente. Un beso enorme, un beso a toda la familia. Los quiero mucho, Hoffman. Los amo. Bueno, me voy a la cocina para cortar un poquito. Anda con el grill.